Dice, el cabello de una persona crece razón de 1,08 milímetros por día. Y te pide, expresa esta rapidez en unidades del sistema internacional utilizando notación científica. Vamos a ver. Primero, ¿un metro cuántos milímetros son? Pues pongo aquí, un metro, 1.000 milímetros. Y así se me simplifican los milímetros. Y ahora un día lo tengo que poner en segundos. ¿Un día cuántos segundos son? Un día tiene 24 horas y una hora ¿cuántos segundos tiene? Pues entonces aquí tendría que poner que un día arriba, para que se me simplifique con este, son 86.400 segundos. Y me queda, lo voy a hacer con la calculadora, 1,08 partido, ojo cuidado, abro paréntesis, 1.000 por 86.400. Y la calculadora es que me lo da en notación científica ya. 1,25 por 10 a la menos 8 serían metro por segundo. Qué velocidad, ¿eh? Fíjate que es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gran velocidad. Si creciera más rápido, te convertiría en el hombre lobo. A ver.